realiza todo un esfuerzo colectivo y un esfuerzo institucional de una comunidad que se juntó alrededor de un propósito común, y sobre ese propósito común coincidimos y establecimos una, lo que yo siempre defino como una hoja de ruta, los rieles por donde teníamos que poner a andar esta universidad. No fueron fáciles estos años. Haber asumido esta responsabilidad no fue fácil, sobre todo cuando llegamos en medio de un escenario complejo, difícil, donde pues, las expectativas estaban en otras direcciones. Y haber logrado durante todos estos años, estos tres años, en una apertura y en un diálogo permanente, en un estilo de administración, de llegarle a la gente, de llegar a los estamentos, de conversar, de dialogar con convicción, con sinceridad, eso ha permitido que la universidad se haya enrutado. Trabajamos fuertemente. Yo no diría que en estos tres años que yo he estado al frente de la universidad, aquí se materializa un esfuerzo de 55 años de historia que cumplimos mañana, donde de una u otra manera todos han aportado, quienes han pasado por aquí. Pero sin lugar a dudas, cuando uno revisa la historia de esta universidad en 55 años, tiene que ubicar momentos importantes. Y por eso nosotros nos atrevemos a decir con toda la convicción y con todo el conocimiento de la historia de esta universidad que hay dos momentos importantes en la historia de esta institución, sin desconocer los otros que hayan podido pasar. Cuando se creó esta universidad, porque se creó con una visión clara de que esta región necesitaba una universidad pública, y hoy que nos dan el reconocimiento de estar entre las mejores universidades de este país. En Colombia existen 32 universidades públicas. Nosotros somos la número 17 dentro de las 32 que están en el top de universidades reconocidas de alta calidad. Somos la tercera pública en el Caribe colombiano. O sea, eso debe llenarnos con una inmensa satisfacción de que hemos hecho la tarea, que hemos llegado a un escalón importante. Los retos grandes vienen de aquí en adelante y es mantener estos niveles. Lo que se nos exige de aquí en adelante en los próximos años es mantener, fortalecer y consolidar cada uno de nuestros indicadores: docencia, investigación, proyección social, aspectos administrativos, aspectos financieros, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la universidad. Así que para nosotros este es un momento importantísimo, lo trabajamos inmensamente entre todos y lo logramos. Aquí está nuestra acreditación institucional, yo me comprometí con esto y lo logramos. El 18 de diciembre, cuando asumí esta responsabilidad del 2015, dije, voy a volcar esta universidad al territorio, se la vamos a devolver a los cordobeses, y eso hemos hecho en tres años. Y vamos a acreditar la universidad, y tres años y dos meses después, aquí está el resultado. Así que festejemos sanamente este triunfo, que es un triunfo de todos, defendamos y sigamos construyendo esta universidad con calidad, moderna e incluyente.